Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Y Coco, vámonos. Tenemos que ir a Storage Town. Lo más rápido y mejor porque están cayendo muchos aquí en el techo de la terminal. Estoy a 40 metros de ti, eh. Sí, pero no hay nadie. Preocúpate, tú eres el imán de balas. Yo solito, aunque ande de verde. Soy invisible si quiero. ¿Cómo puedo convertir en una pinche... Toma, una pinche madre morada. El Grau. Es un baby Grau con supresor monolítico, güey. Sí que tenga, no tiene mucho rango, pero ahí se defiende, güey. Sí, pues, cabrón, vamos. Lo estoy viendo, no traigo más que la pistolita, vi uno de estimulante. Y ya, güey, fui por él, no mames. Cabrón. Ya te dije, preocúpate por ti, güey. Por no atraer tanto pinche fuego, güey. Contract updated. New objective identified. No mames, qué penalización tan grande tiene para apuntar de la mira a esta pinche M91, pero... Como que para el Warzone, no, la siento muy... Muy cómoda. Chopper. Se va. ¿Ves? Arbusto. Quedo quieto y soy un arbusto. Qué raro que no haya devenido por aquí, ¿eh? O tal vez siempre haya sufrido, ¿no? Primary objective accomplished. All supply boxes found. Got a sniper rifle here. ¿Yo qué hago con eso? ¿Lo pateo? No puedo patear. A ver, chance. No me gustan estos pinches sniper que traen doble mira. ¿Para qué vergas pones doble mira? No, ¿por qué no le pones una mira potente y decente y ya, a la verga? ¿Para qué dos, güey? Explícame, ¿para qué dos? Una caja naranja. Oh. Está. Caja de balas. ¿Lo suelto? No voy a llevar la. ¿O la quieres? No, agarro. Tiraron, mandaron a traer ese armas. Corre. Lo escucho aquí por los 60, güey. Sí. Ahí está, en pitufo. Ok, moving. Están arriba, güey, del estacionamiento. No creo que lleguemos a tiempo. ¿Tú crees que lleguemos a tiempo? Ya nos agarraron. Ok, moving. Estoy llamando la atención aquí. ¿Aventaste tú algo? No. Están ahí. Moving. Ya están corriendo los dos. Otra de armas. Vente para acá. Tufo. Están en tufo. Moving. Going this way. Cruza. Ay, güey, tiene que cruzar. No, güey, no mames. Ya no hicimos ni una cosa. No, güey. Ni una cosa ni otra hicimos ya, güey. Me estaba recuperando, güey, me iban a tirar. Me tiraron ahora los que de la caja de pitufo, güey. Estamos ahora entre dos güeyes. Pero bueno, aquí los podemos esperar a estos güeyes que van a venir, güey. Van a venir. Los de la caja más nueva van a venir. Me pongo la... Puta madre, los de 123 que van a venir, güey, te estoy diciendo. Sí,
No, güey, no. Puta, pero ¿por qué? No tiene por qué haber venido. No tiene por qué haber venido, güey. Este, te dije que. Puta madre. Quien me tumbó fue el. No fueron los del estacionamiento, sí. No, los que te tumbaron a ti antes de entrar a la casa fueron los de la caja de armas, la segunda caja de armas. Sí, por eso, pues somos, te dije que van a venir. Te dije que van a venir. Pues sí, güey, porque te sigues asomando, cabrón, no mames. ¿Qué onda, Kibitoski? Sí, vale madre, güey. Sí, porque te sigues asomando, te dije, güey, te dije, me trabé, nomás porque no te puedo decir de dónde. Ay, ya, güey, chinga, madre contigo, güey. ¿Ya? ¿Ya apareciste todavía no? Ya. Vamos al estadio a ver, ¿o qué vergas? Ah, nunca hay entrada en el estadio. Wow. Primera vez en el estadio. Bueno, la buena noticia... Ah, ándale. Por al mero al medio, para que llames toda la puta atención posible, güey. Ok, no hay nada. Tengo entendido que casi no hay nada en el estadio. Este. Al menos ya vimos que es un estadio de fútbol, güey. Pero. Ah, es fútbol soccer. Ok, sí, de nuestro fútbol. Sí, siempre le digo fútbol. Fútbol. Pues es que fútbol americano, pues es gringo el juego. No me sorprendería que fuera. El fútbol de ellos. Yo te lo juro que siempre creí que era un estadio de fútbol americano, güey. Yo también, güey, pero ya vimos que no. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ah, te decía, chingama, contigo. Te dije, güey, me voy a poner una placa. Porque los de la segunda caja iban a venir. Sí, y ahí venía ya el güey, y lo tumbé. Pero como te seguías asomando, baboso, ahí se vinieron los otros pendejos, güey. Que no sé por qué se envalentonaron tanto si al principio que les empecé a disparar. Oye, se escucha una caja. Sí, pues no dejan. Es que necesito una caja, un lector de tarjetas, güey. Creo que vi un video del Jack Frax que te dan un código en el último piso, creo. Te dan un código que lo introduces acá, pero para necesitas una tarjeta y descifrar unas figuras que representan. Ah, la tarjeta que... ¿Te escuchó caja por acá, eh? Vamos. Ahora hay que descubrir... Ah, bueno, ya vi. Friendly drop back on the way. Te la cagan por esta. Enemy UAV overhead. Ahorita, espérame. Deja que me posicione. Y ahorita. La caja que escuché se escuchaba como por aquella dirección. Pues, ¿eh? Corre, corre. Cuídate de la iglesia. No ves nadie en la iglesia. No. Ah, bueno. Ah, mismo rol, espérate. Son dos cajas. Métete acá. Yo desde la puerta te cubro. Corre, 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 corre. Vienes y me cubres. Ahí va un baboso allá descendiendo. Lo vi. Se fue de largo porque no es su caja. Ya. Dale. Bien, ¿buscamos a los que vengan por su caja o no? Sí. Aquí en la iglesia, güey. En la iglesia. Che, yes, güey. Y al fin se habrá dado cuenta de su error. De por qué no hay que llevar una AK-47 y una... Si estás escondido, eso le llama estar emboscar. Estar ahí donde te puedan ver. A la pasada, no mames. No estaba escondido, güey. Hay que ver si vienen por la caja. Pésimo, menos un millón de puntos, en tus pinches escondidas a la mitad de la pinche puerta, güey. Cuando lleguen, déjalos que se peguen a la caja y un segundo después atacas, güey. En lo que ven que loot. Sí, no, creo que sean tan.
tan rápidos como nosotros de agarrar loot, güey. Entonces, la mayoría empiezan a elegir vestido, güey. Nada más sirve que se cierre el gas. ¿Te parece aguantar hasta que se cierre el gas o no? Sí, sí, pues sí, hay que esperar el gas, de hecho. Porque ni munición tenemos. Tenemos nada más para que nos den los güeyes que posiblemente vengan. ¿Qué onda? Me sorprende escuchar snipers aquí. ¿Qué? ¿Downtown? Nah. Hay aquí combate aquí donde estábamos hace rato, güey, en el edificio, ¿te acuerdas? Donde estaba el arbusto hace rato. A ver, deja, voy a lootear aquí adentro, en tu cuida, en la caja. Ah, no, ya tienes una. Munición de secundaria. Dinero. Ahora te llevo un cartucho de... ¡Entró un güey aquí! Ven, 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 rápido, entró un güey ahí. Cuida, 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 espérate, aguas, cuida, 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 cuida. Ciérrale, 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 ciérrale. Me agarró poniéndome el Kevlar, güey. Vámonos arriba, vámonos arriba, vente aquí arriba. Caja de balas. Y como que lo alcancé a escuchar, güey. ¿Te dijo el equipo aniquilado? No. No me alcancé a fijar yo, güey. Lo bueno es que traía la P90, güey. Me salvó la vida, güey. La traía la P90. ¿No te fijaste si dijo Team Weapon? No vi ni me lo... Es que hace un sonidito característico, güey. Pero tampoco lo escuché, güey. Dices muchos, no, ni te explicas. No sé si hubo equipo aniquilado o lo que sea. Ok, bueno, ya estamos acá. ¿Vas a quedarte vigilando ahí esa entrada o qué pedo? Vigila esa entrada trasera, güey. ¿Qué hiciste? Nada, se rompió la caja de balas. Ah, bueno, cierto. Cuidado, voy a estar aquí vigilando la caja, güey. Todavía está la caja, así que están vivos, güey. Venían por la caja, güey. Puede ser. Pero es que tienen que avanzar. Ya tienes munición al full, ¿verdad? No más una, pero aguanta, sí. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ok, ¿y ahora para dónde? Cierro. Ok, moving. Caminando en carro. Vámonos pues. Vámonos pues. Y. Allá, esa Betty es tuya, te lo hubieras llevado, güey, si es tuya. Ya tengo full, güey. Lo voy a dejar ahí. Enemy UAV overhead. ¿Quieres bordear ahí cerca de los edificios o por el lado del gas? Estamos entre los edificios de esta manera, por el lado de acá. Pero puede haber. Comprar, ¿no? Sí, es cierto, compro. En toda la puta tienda no la veo. Acá, güey. Heading this way. Corre. Okay, gas is inbound. Stock up if you need. Como quieras, sea que nosotros corramos. ¿Cuánto tienes de Kevlar? 5, soy full. Corre. Ah, es para que me hubiera soltado y comprar más, güey. Vámonos, vámonos. Te vamos ahí.
agarre corriendo. Aguas mientras cruzamos, ¿eh? Me asustó, pinche tren. Me dije, ¿un coche? Ah, no, el tren. Y dije, verga, no me fijé. Casi veo mi vida en Warzone pasar. Corre, corre, disparan, te disparan, corre, sí, coño. ¿Te están agarrando madrazos ellos? Corre, 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 corre. Del otro lado de la colina, ponte al otro lado de la colina. Ayúdame. ¿No me marcó equipo aniquilado? No. Pero... escuché un sniper, creo que del lado del hospital. Cuídate de esta colina, güey, que puede haber gente. Sí, me estoy cubriendo ahí con los árboles de acá, por eso me hice hasta acá, güey. Lo hubiéramos dejado arrimarse más para que el loot no quedara pura medias, pero... no nos hace falta, güey. Vamos aquí, güey. ¿Seguro? Espérate que cierre el gas, nos disparan. Nos disparan de enfrente de donde quieres ir. Pitufo, no, no, pitufo, pitufo. Ah, ya, ya, ya. Son dos, güey. ¿Somos por ellos o qué? Sí, vamos, vamos, vamos. No creo que nos van a dejar cruzar cómodamente. Ay, te me pegaste, pinche lapa. Quebré, está uno quebrado. Me dio uno. Espérame. Avanza un poquito más. Ya crucé, ya estoy aquí. Te lo sigo distrayendo. Ya no los veo. Van hasta allá atrás, creo. Creo que... no marca por allá, güey, bien lejos. Van corriendo, colina abajo, sigue, sigue, sigue. Colina arriba y colina abajo, van los putos. Quedan nada más 21 personas, güey. Han de haber corrido al círculo, güey, para esperarnos, güey. Ahí dentro del círculo. ¿Tú los ves para dónde fueron? No. No me marca nada el rastreador, güey. No, pero ya a estas alturas ya. Círculo cuarto, güey. Quisieron toparle dos snipers y corrieron. Nos hicimos correr. Con rifles de asalto. Me disparan entre los árboles. No vi, no vi ni bien ni dónde. Me mataron. No los vi, güey. No los vi. Ah, están atrás. Fue por atrás, güey. Nos pasamos de largo. Yo que estaba en pecho tierra, güey. Tú tienes la ventaja allá arriba. Pero ese güey no fue el que me mató. Ahí está el otro, su compa bajito. ¿Ya lo viste? A la derecha de la... de... ahí está. Bueno, bueno. No sé si fueron esos. Esta es la única estación más cerca. ¿No te dieron más placas? Se supone que te van a soltar uno cada que, que mates, güey, mínimo una. Enemy contact. Enemy contact.
Creo que el único lugar donde te puedo revivir es hacia donde voy, ¿va? Pero primero dale prioridad a los que acaban de cruzar, weón. Sí, lo que estoy buscando. Déjalo. Se revivió, autorep. Ahí está abajo. Me voy a tumbar. Te quise aventar. Tengo un wipet. Te quise aventar racimo. O no, si te lo aventó. Había un chaleco ahí, te lo hubieras puesto. Ponte a killer. Agárrate el chaleco. Máscara ahí. Nada más quedan 15 personas. ¿Quieres caer en donde hay esos güeyes? Los maté para que agarres arma. ¿Dónde? Ah, ya, voy ahí. Una bruen. Está bien, con esto me defiendo. Ay, pero le puso de cinta, no te pases de verga. Toma, Kevlar, toma. Suéltalos todos. ¿Quieres ir por tus armas? No, güey, no hay que arriesgarle. No hace falta. Me puedo defender con esto. Digo, no estaría mal, pero siento que es muy arriesgado, ¿no? Ajá, va cruzando uno por allá. ¿Ya lo viste, enemigo? Allá. Son dos, ahí va el segundo. No, ya lo veo. Es un sniper y un flanker, güey. Lo que no alcancé a notar es, espérate. Quedamos aquí, wey, encima de la colina tantito, güey. La cosa va a terminar aquí, güey, en Pitufo, güey. Hay que tener la altura, güey. ¿Cubres toda esta zona, noroeste? Yo estoy cubriendo sur. Ya está. Siguen moviéndose hacia los trenes, ¿ya viste? Sí. Van a venir desde los trenes, güey. 6 teams, 10 güeyes. El gas, hay que avanzar. Por arriba, aguas de ese edificio, ¿no? Moving. Sí. Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy pegados los dos. Sí, ya me separé. La única cobertura que van a tener va a ser ahí en Pitufo, güey. Y la esquinita de ese edificio, ¿eh? Cruza a la derecha. Ya está combatiendo, silenciadas por Nena, abajo, nivel del piso. ¿No? Ahí están. Déjalos que combatan. No están en el techo, güey. Lo sigo viendo. No lo tengo tan franco, güey. Por eso no disparo, güey. No, está bien. ¿Qué? Avanza. Para atender esta partecita, güey, de cobertura. Estamos dentro. Quedan 8 nada más. Pasó un güey ahí, ¿lo viste? Déjalos, que no nos vean. Que seamos los últimos en encontrarnos. ¿En el techo? Te dije, güey. ¿Sí? ¿Son dos? Ajá. ¿Hay que dispararles o no? Dale. Bien.
Lo van a revivir, ¿eh? Uno sobrevivió. Si viene el gas para acá, si viene de gas, de acá. Lo tumbé. Espérate. Viene el gas para acá. Aguas con los que estaban ahí en el tren. El gas los va a obligar a irse de esa pinche esquina, güey. Ahorita aguanta. Tienen que bajar de a huevo. Nada más quedan tres, ¿eh? Esos dos de arriba y otro baboso. ¿Ya van para allá, mi pitujo? Ok, moving. Ya nomás quedan esos güeyes de arriba. Cruza atrás. Pasa a la izquierda. Está un güey abajo. Sobrado. No, ya no. A huevo, te dije, güey. Ay, ya estaba en la zona, amigo. Desde que te mataron, güey, hace rato ya andaba, güey. No, qué bueno. Muy buena, güey. Buen juego, cabrones, buen juego. Para la otra, no campeen. ¡Entran los putazos! Creo que todavía no te escuchan acá, güey. Hasta no, le puse B chica para que me escucharan. GG Boys. Vi de rojo un paracaídas como que se abrió y volteé y sí, güey. Le reaccioné, güey, lo quebré y te lo chingaste, güey. Segundo, para la otra, güey, entran a los putazos, putos. No campeen en el techo. 15 kills, perrita. 15 kills. No se trata de matar, perro, sino de ganar. No se trata de matar mucho. Sigan campeando en los techos. Ahí los esperamos, para tumbarlos cuantas veces quieran. Me siento que fue como con Toretto, casi te gano. Pregúntelo a un piloto de cualquiera. No se trata de ganar por mucho o por poco, se trata de matar. 15 kills, perras, maté un chingo. ¿Y de qué te sirvió? ¿O andar de nena campeando? 15 kills campeando, dices. No, por chido. Ay, güey. Ay, güey, no mames, estoy en pinche adrenalina. Temblando la mano, güey, sí. Sí, güey. Yo también, güey. Tú estás como el que compartiste de Facebook. Tomé agua y me temblaba la mano, güey. Ahorita de... Qué bueno que no uso cámara para que no pasen esas cosas. Sí, güey. Haz de cuenta de que... Por eso estaba entrenando con todas las armas. Y por eso estaba entrenando con la mira... La quiero usar yo ya, güey. La BLK de 3X, güey. Porque tiene una... Todo mundo la usa porque tiene la ventaja de que te quita 10% de todos los retrocesos. Horizontal y vertical, güey. Entonces yo se la puse, de hecho, si te fijas, la tengo puesta ahorita en la que traigo. Entonces, ya cuando vi Bruen, dije, pues yo sí la sé usar, no sé el yeso, yo sí. Nomás que haz de cuenta de que dije, vete a la verga, porque le puse en vez de cargador de lateral de 60 balas, tenía el de cinta, güey. Yo dije, si se me acaba las balas, el momento, porque traía pistola nada más, güey, traía esa madre y la pistola, güey. Y valió verga, y Y el chiste está en que te dije, nada más quedan dos teams, ¿no? Uno de uno y uno de dos. Y los dos güeyes de arriba los empezamos a presionar, güey. Ya fue presión psicológica. Y te dije, ahorita va a venir un güey de las vías. Y lo vi, güey. Fue el que empezó a quebré, ya lo mataste tú. Y vi de reojo, como te dijiste, me empieza a mover. Vi de reojo como un paracaídas y sí, güey. Fue cuando empecé, ta, 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 ta. Pero es que esa Bruen está bien OP, güey. Porque haz de cuenta que es una combinación entre ametralladora ligera y M4, güey. O sea, usa 5.55, pero parece rifle de asalto en cuestión a ataque, güey. No se siente tan nerfeada, pues.